Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de clase de música de un profesor que ha cedido ante sus alumnos. Este es un vídeo dedicado fundamentalmente a mis alumnos y alumnas, esas personitas tan maravillosas que me habéis pedido alguna vez, o incluso todos los días en el cole, persiguiéndome por los patios, por los pasillos, sin importaros si yo estoy bien o mal, sin importaros mi salud mental, sin descanso. Algún grupo o artista que daré música o en mis vídeos. Así que ante tanta insistencia y viendo que era algo que os hacía bastante ilusión, os he sucumbido y aquí va una lista de unos cuantos artistas o grupos que he considerado apropiados para ver en clase de música. No hablaré de cada uno de ellos tanto tiempo como otros artistas que sí que he dado en el canal, pero intentaré darle la importancia que se merecen. Voy a poner un mapa del mundo en el que veremos cómo Diego Gatito va viajando de un sitio a otro en función de los artistas que vayamos viendo. ¿Por qué? Pues porque me apetece. Tampoco sé si este vídeo tendrá mucho sentido, mucho éxito, pero bueno, me da igual. ¡Vamos allá! En primer lugar, Blackpink, petición número 1, ya que desde el curso pasado que se me lleva pidiendo con bastante insistencia. Blackpink es una banda musical femenina que nace en Seúl, Corea del Sur. Poco o nada tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora, ya que Blackpink es una banda de K-pop, un estilo que no hemos tocado en clase, y que lleva el pop tradicional a un estilo mucho más bailable, electrónico y rapeado. Este estilo nace en Corea en el siglo XXI y hoy en día es el estilo referente en toda Asia, teniendo mucha importancia en este estilo aspectos como las coreografías, las modas y los videoclips. En este panorama, Blackpink se posiciona como una de las bandas más tops y referentes en Asia, formada por Lisa, Jennie, Rose y Jisoo Christ. Lo petan cuando en 2020 estrenan la canción Ice Cream, helado, esto, en la que participan con Selena Gomez, un videoclip que parece que esté grabado en el mundo de Barbie. Un grupo que nació hace muy poquito, pero que no para de crecer. Por ejemplo, Pink Venom, canción estrenada hace poco más de un año, llegó a 1,4 millones de visualizaciones en YouTube en menos de un minuto. Ya quisiera yo. En mi opinión, y quienes me conozcan, pues sabrán que precisamente no es mi estilo, aunque tienen temas bastante chulos, como Shutdown, How You Like That, de los más famosos, o The Happiest Girl, un tema a piano muy bonito. 2. De Asia viajamos a Estados juntitos, unidos, perdón. Para así poder contestar por fin la pregunta que más veces he escuchado este curso. ¿Cuándo vamos a dar a Taylor Swift? Pues bien, hoy por fin puedo contestar. ¡Hoy! Vaya. Y era hora. Vamos con Taylor Swift, cantante estadounidense consagrada en el mundo del pop, aunque sus principios fueron relacionados con la música country, una música tradicional americana sureña, relacionada con los vaqueros, con el oeste, y que suena tal que así. Pues bien, desde pequeña Taylor empezó a participar en concursos y a hacer conciertos que le acabaron consagrando como un icono en la industria de la música. Lo que más me gusta de ella es que compone sus propias canciones y encima toca varios instrumentos, como pueden ser el piano, el ukelele, la guitarra o el banjo. El banjo es un instrumento de cuerda americano que aparece mucho en el country. A ver, no es que sea una virtuosa de ninguno de estos instrumentos, pero ya es mucho más de lo que se puede pedir hoy en día, donde muchos cantantes y artistas no saben tocar instrumentos, ni componen, y algunos incluso si no tuvieran autotune no saben ni cantar. Yo creo incluso que no sabrían ni hablar. No lo entiendo. I don't understand. Entre sus hits encontramos Love Story, tema con el que lo petó, Shake It Off, mi favorito, o Cardigan, cuyo videoclip tiene mejores efectos especiales que cualquier película de Marvel de los últimos años. Para acabar, decir que en sus canciones suele hablar de amores y desamores, de sus propias experiencias personales y que le saca 7 cabezas a Bruno Mars. 3. Metallica. Pues sí, aunque parezca mentira, todavía hay niños y niñas que me piden este tipo de grupos. Gracias, mamás y papás, por hacerlo posible. Nos quedamos en Estados Unidos para hablar de una de las bandas más importantes del metal o del thrash metal, un género que tampoco hemos hablado nunca en clase, a excepción de algún grupo como puede ser AC/DC, que no es lo mismo, pero bueno, se parece. Sí. No. Se trata de una banda de las cañeras, del rock duro de toda la vida. Nace en 1981, fundada por James Hetfield, guitarrista y vocalista de la banda, y Lars Ulrich, batería, bueno, batería, que va justito el hombre, pero bueno, toca. El resto de integrantes, con más o menos importancia, han ido cambiando a lo largo de los años, pero estos dos han permanecido desde el primer día. Kill 'Em All fue su álbum debut, pero sin duda fue su tercero de 11 discos el que les dio la fama mundial y recibió críticas espectaculares. Master of Puppets. Como curiosidad, la canción que da nombre al disco aparece en el último capítulo de la temporada 4 de Stranger Things, y es un momentazo.
Solo por eso tenéis que verlo. Os dejo el link por aquí. Su tema más popular es Nothing Else Matters, una balada mítica que posiblemente alguno pueda sonaros, pero también hay que destacar clasicazos como Enter Sandman de Unforgiven o One, mi favorita. Y bueno, para acabar, mencionar que su logo es uno de los más parodiados, o memeados, mal suena memeados, por favor. Que se han hecho memes, te puedes hinchar a ver versiones y parodias de este logo de Metallica. 4. Nos venimos a España para hablar de una de esas bandas que también tiene bastantes añitos, pero que está teniendo una segunda juventud gracias a la película reciente Voy a pasármelo bien. Estamos hablando de Hombres G. Este grupo surge en Madrid el mismo año en el que nace Metallica, 1981. También son 4 tíos que hacen rock. Demasiadas coincidencias. ¿Y si mezclamos un tema de un grupo con un tema del otro? Creo que ya. Hombres G es una de esas bandas referentes en España que se caracteriza por sus letras divertidas y un estilo rock and roll derivado de la época de los Beatles, pero con un toque punk, un estilo así como más asalvajado y gamberro. La banda tuvo sus mejores años entre 1980 y 1990, dejándolo en 1992. No obstante, volvió en 2001 con los mismos integrantes y todavía siguen en activo. Entre sus clásicos destacamos Devuélveme a mi chica, un clásico del rock español, Marta tiene un marcapasos o la inmortal Voy a pasármelo. 5. Diego Gatito vuelve a Estados Unidos para hablar de una de las artistas más jóvenes del panorama musical y que cada vez está creciendo y creciendo más y más. Os hablo de Olivia Rodrigo, artista que también me habéis pedido mogollón de veces este año. Sus principios fueron en programas de televisión de Disney, como High School Musical, pero poco a poco, la cantante y actriz empezó a ganar fama en 2021 gracias a su canción Driver's License. Perfect, but I've never felt this way. Dejando un poco más de lado su faceta de actriz para centrarse más en la música. Es curioso porque Olivia ha nombrado a Taylor Swift, que es una de sus principales influencias, y al igual que esta, es una artista que compone todas sus propias canciones, centrándose sobre todo en el estilo pop. Y si Taylor Swift es una rompedora de récords en YouTube, Olivia Rodrigo es una rompedora de récords en Spotify. Ha sacado su segundo disco recientemente llamado Goods, con temazos como Vampire, que os lo recomiendo, es una pasada. Y otras que la han petado también como Bad Idea Right o Get Him Back. Y 6, por último, nos vamos a Colombia para hablar del artista individual más mayor en este vídeo. 48 tacos a día de hoy. Aunque parece que haya hecho un pacto con el demonio porque yo no sé cómo se ve así con 48 tacos. Shakira. Cantante colombiana cuyo estilo ha cambiado mucho a lo largo de los años, ya que empezó en los 90 con música latina, pop o merengue, y estos últimos años su estilo ha pasado un poco más al trap o al reggaetón, género que ya sabéis que me encanta. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Lleva más de 30 años de fama y ha sabido adaptarse muy bien a lo que está de moda. A finales de los 90 era el artista más popular de Latinoamérica, pero es que a finales de los 2010 también. Y ahora más o menos también. Ya lo sabemos, sacó ese tema con Bizarrap el año pasado, que quien no lo conozca, pues es que no vive en este planeta. Vamos, que cuando parezca que Shakira no está de moda es mentira. Siempre acaba volviendo con un nuevo hit, sea en español, sea en inglés o incluso en francés. Inesperado, ¿verdad? Temazos, pues son demasiados, así que citaré los más conocidos y que también me pueden gustar más, como pueden ser Hips Don't Lie, Tortura con Alejandro Sanz, Suerte y, no es mi favorito, pero es que me trae muy buenos recuerdos, por el gol de Iniesta. ¡Iniesta de mi vida! El Waka Waka. Y bueno, antes de acabar, mención especial merece Eminem, que no me lo habéis pedido como tal, pero sé que os gusta mogollón, así que bueno, pues lo meto así con calzadora en este vídeo, aunque no me he preparado mucho del mítico rapero estadounidense, así que me limitaré a dejar sus mejores temas por aquí, mientras yo espero. Y ya está, fin del vídeo. Pues aquí llegamos a este vídeo un poco más diferente de lo habitual. Supongo que igual acabaré haciendo más, porque ahora seguro que me vendréis y me diréis ¿y por qué no has hecho a este y a este otro si yo también te he pedido a este y tal? No sé qué. ¡Qué pereza! Y como os conozco, os voy a pedir que en vez de acosarme y perseguirme por los pasillos o los patios que no me dejáis ni almorzar, me lo pongáis en los comentarios, que juro que os leo, aunque no os conteste muchas veces, pero yo os leo. Palabrita del niño Jesús. Y así, pues algún día a lo mejor hago una segunda parte. O no, ya veremos. A cambio tenéis que estudiar, practicar música y regalarme un jamón de pata negra. Como siempre, en la descripción y anclado en los comentarios os dejo preguntitas. Y ser muy felices. Hasta la próxima.
pues ya lo sabemos, sacó ese tema con Birrazap. Si os pensáis que hacer estos vídeos me cuesta un momento, no.